Inversionistas, si en la universidad no te invitaron a formar parte de una pirámide, lamento decirte que fracasaste como popular. Así es, señoras y señores, hoy hablaremos de estafas piramidales, porque sabemos que la única manera de ganar dinero con dos sencillas aplicaciones es con la cámara de tu celular y con el OnlyFans. Te hablo de estos esquemas que enmascarados detrás de un producto tienen como objetivo principal el mismo que tu amigo la espanta mujeres: captar el mayor número de gente. Primero, qué es un esquema piramidal. Las pirámides son un tipo de estafa en la que te prometen ganancias absurdas a cambio de una inversión inicial. Te dicen que vas a ganar dinero vendiendo productos medio raros, operando en la bolsa o comprando y vendiendo Aquí viene el ejemplo que estoy haciendo. El truco está en que la verdadera forma de ganar dinero es invitando a más gente a que se una a este esquema y que formen parte de tu equipo. Al mismo tiempo, estas personas deberán invitar a más personas para que tú puedas ganar dinero. Esas personas deberán invitar a más personas para ellas ganar dinero. ¿Ya ves por dónde va el asunto? Aquí es donde se crean las pirámides. Lo que te dicen es que hagas una lista de 100 personas diarias, tengas su número o su contacto como sea y les vas a estar, le vas a marcar diario, 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 diario a 100 personas. El problema es que los esquemas piramidales no tienen un modelo de negocio sólido y las ganancias que producen con los productos son más falsos que tú diciéndole al amigo de tu novia, ay, me encanta que sean amigos. En su lugar, las ganancias se pagan simplemente con el dinero de las personas que van entrando. A medida que más personas se unen al esquema, se necesitan más y más participantes para mantener el flujo de dinero. Finalmente, el esquema se cae cuando no hay suficientes participantes nuevos para financiar las ganancias de los de arriba. Y los que entraron tarde a la pirámide terminan perdiendo su dinero. Y tú dirás, Moris, entonces nada más tengo que entrar antes a la pirámide para ganar dinero. Si eres una basura de persona que no te importa dejar a otras sin el dinero que probablemente trabajaron mucho para conseguir, sí. Y no, de hecho también perderías tu dinero, pero más adelante entraremos a esto. Antes hablemos de cómo captan a las personas y para esto veremos dos ejemplos. Estas personas presumen en redes sociales autos de lujo, viajes carísimos a París, fiestas y ropa carísima, pero ojo. No las confundas con tu amiga, la que ves con un viejito que no es su papá. Aquí viene lo chistoso. Si te metes a varios perfiles de estas personas, vas a ver el mismo auto estacionado exactamente donde, donde mismo. Te prometen que vas a ganar miles de dólares y utilizan mensajes persuasivos como ¿a poco no te gustaría tener a tu familia bien? O serás un mediocre si no entras aquí. Todos aquí tenemos un amigo, una amiga, un familiar que le gustaría ganar más dinero, ¿no? Si no tienen dinero quieren ganar más dinero. Los que tenemos dinero queremos ganar más dinero todavía. Entonces no pasa nada. O sea, dos personas que quieran unirse siempre va a haber y tú vas a tener el beneficio de tu mensualidad gratis. Lo que acaban de escuchar es una plática que grabamos en una de estas pirámides. Sí, aunque no lo crean, tenemos un equipo de personas que se infiltra en presuntas estafas. Pero volvamos al tema. Todo esto que hacen de ser extravagantes y presumir dinero es con el solo objetivo de llamar la atención de personas que están pasando por un momento económico difícil o simplemente curiosos y así meterlos a estas pirámides. Utilizan guiones que describen exactamente lo que tienen que decir para que les creas. ¿Se acuerdan de esa época donde te hablaba una persona random por Instagram o Facebook con un, oye amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues si les llegabas a contestar... Podrías comparar los mensajes y eran exactamente iguales. También mucho cuidado con esos influencers que suben a sus historias las capturas de sus ganancias y ponen ligas a Telegram para que te unas. Dándole doble clic, muchas veces vas a ver que no son reales o son la misma captura que se van rolando entre ellos. La empresa es la misma que está prohibida en varios países y que realizaba las históricas estafas piramidales captar clientes para que los nuevos participantes generen beneficios a los primeros. Ahora digamos que te valió madre todo lo que te estoy diciendo y entraste una pirámide. ¿Ganarías dinero? No, ya que en la mayoría tienes que pagar por una mensualidad para poder seguir perteneciendo a ella y en algunas mientras más arriba estés, más aumenta el precio de estas membresías. Así que en teoría te podrían llegar a depositar una buena lana, pero al final tendrías que regresarles una gran cantidad si es que quieres seguir en ella. En algunas otras te obligan a comprar una cantidad específica de productos para que no bajes de nivel. Incluso hay gente que tiene cajas y cajas de productos basura que no pueden vender acumulándose en sus casas. Así que no, incluso si no te han invitado a una, estarías ganando exactamente lo mismo que ellos. Cero. Nada. ¿Es sostenible uno de estos esquemas? No. Ni te ilusiones, mi cielo, Porque suponiendo que cada participante tuviera que invitar a seis personas, solo bastarían... 13 escalones para necesitar 13 mil millones de personas. Esto es un poco menos del doble de la población mundial. Y esto suponiendo que entraran absolutamente todos. Tendría que entrar el Papa, el Medio Metro, Bad Bunny, y aún así no te alcanzarían las personas para llegar al escalón número 13. Y yo estoy seguro que Bad Bunny tiene muchos teléfonos que aventar como para preocuparse en meter gente a una pirámide. Pero si aún así llegáramos a meter a toda la población, ¿quién le pagaría el escalón número 13? Lo que quiero decir es que solo hace falta que un escalón se atasque para que estas personas le cambien el nombre a su empresa y dejen a miles sin su dinero. Resulta que uno de los supuestos fundadores, que se llama George Goodman, dio una entrevista a un educador financiero en YouTube. Una entrevista larga, buena. Están hablando de mil, la entrevista la puedes ver en mi canal. Los muy cínicos lo que están haciendo es haciendo una suerte de pivoteo porque ahora están generando una nueva que se llama Decentra y le están diciendo. Me da risa, pero es triste a los incautos que, pues nada, que como la otra y otro no, que lleven ahora inviertan más en Decentry y a lo mejor algún día les pagan. Ahora, cómo puedes identificar una pirámide? Es muy sencillo. No venden ningún producto o servicio real. Son cosas que no sirven para nada o que realmente nadie compra. También ojo, super red flag si te dicen que te pagan en criptomonedas, amiga, date cuenta y sal corriendo de ahí. Otra característica es que te ofrecen ganar muchísimo dinero en poco tiempo y de forma pasiva. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente no tienes que hacer nada para ganar ese dinero. A ver, ni los que tienen Sugar Daddy se ganan dinero sin hacer nada. También revisa las formas en que te cobran comisiones. Si es complicada y no la entiendes, probablemente ni ellos corren, no tienen nada que hacer ahí. Y la última y más importante. Si te la ofrece un güey que por alguna razón no se abrocha más de tres botones de la camisa, estoy 100% seguro que es una pirámide. Esos güeyes nunca se abrochan bien las camisas. Ah. Y claro, te van a repetir 100 veces que no son una pirámide, porque nadie tiene que aclarar más que no son una pirámide que las pirámides. Checa la página de la Conducef o el equivalente en tu país. Ahí puedes revisar si la empresa está regulada y opera de manera legal. Si bien toda la inversión lleva un riesgo, que esté regulada te asegura que nadie va a huir con tu dinero a las Islas Caimán, como lo hizo ciertos líderes de cierta pirámide que no voy a mencionar, pero está en el momento ahí. Entonces hoy les daremos una cucharada de su propia medicina. Así que te voy a pedir que compartas este video con tres personas y que les pidas a esas tres personas que a su vez compartan el video con otras tres personas. Y así enfrentaremos pirámide contra pirámide. La pirámide de la educación contra la pirámide de los estafadorsuchos estos. Y sí, también lo puedes hacer desde una sencilla aplicación. Inversión. Señoronas, señorones, ay, el programa más cariñoso, el programa más romántico del año. ¿Estás de acuerdo, señor productor? No hay programa más romántico que este. ¿Qué más romántico que hablar de dinero, morir? <laughs> la madre, a la yugular, <laughs> chingues, vámonos. Gente, bienvenidos al programa El Billetazo. Saludos hasta Cusco, Perú. Saludos hasta Atlanta, Georgia. Sa saludos hasta Tlanepantla, estado de México, Guadalupe. Saludos Gerardo, saludos a ti y a tu esposa Carla. Saludos Becky hasta San Juan del Río, Querétaro. Gente, muchas gracias por acompañarnos en este día tan bonito, tan especial, tan precioso en donde vamos a hablar del amor de una forma diferente. Señor productor, escúcheme bien. A ver. Yo siempre digo que en este programa hablamos del verdadero amor. Claro. No de ramos buchones, no de, ay, cariñito por aquí, cariñito por allá, te quiero mucho. Aquí no hablamos de eso, porque para mí eso no es el amor. Aquí hablamos del verdadero amor. ¿Quieres que les diga cuál es para mí el verdadero amor? A ver. Para mí el verdadero amor es tener tanto cariño, tanto afecto, tanto compromiso con la otra persona. Uh -huh. De querer construir una vida, un proyecto en conjunto. Para mí eso es amor. Completamente de acuerdo, Moritz. Y si estamos hablando de eso, necesitamos hablar de billete. Claro. Porque a cómo y a cuánto <laughs> Primera vez en un billetazo, Vanessa, bienvenida. Graciela, saludos hasta Jerez, Zac. Zacatecas será. Sí, creo que sí. O Jerez, porque hay un Jerez en España. ¿El de la botellita? La botella. <laughs> sin nada mal. Saludos hasta Cuba. Hoy tenemos gente de Cuba. Ay, oye Osvaldo. Saludos desde Corea del Norte. Oye, están inventando. Ahí Saludos desde la Luna. Van a empezar. Van a empezar. Saludos desde Marte. Acá el Robert. Acá andamos. Una chava. Saludos desde Venus. Eh. Te dio la, la del libro, ¿no? Ch Chingao, güey. Saludos hasta Tijuana, Alfredo. Que si ya, ¿cuándo vengo a, a Georgia? Ay, güey. Atlanta. Quiero ir a Atlanta. El aeropuerto más grande de Estados Unidos. ¿No? No me la sabía. El de Atlanta, Georgia. Si mal no me equivoco, es el aeropuerto más grande. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa del Billetazo. En donde vamos a hablar de los secretos financieros para llevar una vida en pareja, para tener una buena relación con el dinero en pareja. Uh -huh. Vamos a mencionar secretos muy puntuales para que usted los pueda capitalizar, aprovechar. Pero le voy a decir algo. El día de hoy quiero que haya muchas llamadas. Sí. Quiero que haya muchas llamadas. Porque lo quiero escuchar, la quiero escuchar. Y quiero que nos platique cuáles son sus secretos para llevar una vida financiera en pareja. ¿Qué le ha funcionado? Y también que nos platique que no le ha funcionado. Sobre todo esas, Maurice. Para no caer Ahí. en el mismo bache. Platiquenos de los errores de la sangre, eso es ahí donde queremos ver. Porque de ahí aprendemos. Saludos desde el Indepe, dice. Eso. Alexis. Saludos desde Filadelfia, Ruth, dice Fernando, saludos desde mi casa. Saludos Chingón. a tu casa. Señoras y señores, ahí está el número en pantalla para que nos marque. Hoy en el día del amor y la amistad queremos hacerlo parte del programa. Sí. hoy sí lo queremos. Mucho. Hoy sí. Hoy sí lo queremos mucho. Porque nos sentimos solos, efectivamente. O sea, ¿qué otra cosa? Mira, Tennessee en Estados Unidos. Tennessee, Karen. Uh, a good welcome from, from Monterey, Mexico to Tennessee. Oye, nada dice más de soledad que estar trabajando un 14 de febrero a las 6:15 de la tarde. ¿Por qué? Sí, okay, tiene soledad. Y ahorita estarías allá buscando chocolates de último no. momento. Mejor consejo es San Valentín. No hagas nada en San Valentín. Haz algún día antes o un día después. Aparte que hay Ah, martes, no, no, pero que... un día antes luego dicen que es el día del la, de amante. La sí, sí, sí. Tienes que atender primero al amante, Mauricio. ¿Qué tan cierto es eso de que un día, el, el 13 de febrero es el día oficial del amante? Te diré. ¿La has aplicado, bagacho? No, yo jamás, Mauricio, he sido infiel. En mi vida. Hay gente que tiene doble regalo en San Valentín, muy mal. Sí. Uno el 13 y uno el 14. Oigan, qué mal. No. Y unos que hasta el 15 Morís. No, 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 ya ni la chinga. Estoy seguro que la gente que ve el billetazo no cae en eso. Aquí se caen y estar viendo el programa de Morís. Nada indica más soltería que estar viendo el programa de Morís en este momento. ¿Cómo? Hay una, hay una cantidad de parejas viendo el programa ahorita. O sea, Yo espero. Mi amor, en vez de regalarte un ramo buchón, en vez de regalarte un ramo buchón, nos vamos a sentar a ver el billetazo, porque juntos vamos a construir una vida chingona en pareja. Pero para eso hay que aprender. Bien, bien. Está apareciendo ya el número. Quiero que nos marque. Les voy a revelar mi primer secreto. Es que, es que me, me reí porque me estoy imaginando a las parejas ahí en el cinco letras, de que, espérate, espérate tantito. ¿Cuál es el cinco letras? El, 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 el hotel pero con M. Ah, de que, ahí de que, espérame, espérame tantito. Vamos a ver el billetazo. Sí. Y ahorita seguimos. Te, men te mentí. No hay Netflix aquí. Vamos a ver el billetazo. Wey. Sí. Esas son parejas y no chingadez. Desde el jacuzzi morís. <laughs> Ay, señor productor. Chingao. Dice Vanessa, muy cierto, señor productor. Ya, ya tenemos llamadas, ya empezaron con Ya empezaron. ¿Sí? Nada más déjenme digo la primera para mí el primer secreto. Sí. El primer secreto para tener una buena relación financiera en pareja es entender el significado de valor. ¿Cómo se genera el valor en una pareja? En, cuando entendamos que el valor no solamente es financiero, es monetario. No solamente es monetario. No simplemente se aporta dinero a una relación va a ser mucho más fácil que podamos convivir con nuestra pareja, porque hay muchas otras aportaciones. Luego la gente se cree mucho porque es la única que aporta. Sí. Y luego hay juegos de poder financiero. Yo traigo el dinero, yo decido. Ni madres. En el momento que entendamos que el valor se aporta de muchas formas dentro de una relación, vamos a ser mucho más empáticos. Y vamos a poder tomar mejores decisiones en conjunto y de pareja. Sí. El tener un, alguien con quien platicar un confidente la otra persona ahí te está generando valor claro cuidar a la familia se está generando valor sí. un consejo se está generando valor trabajar se está generando valor una pareja se genera en una pareja se genera valor de muchas formas no solamente el financiero cuando entendamos eso vamos a poder tener una relación con el dinero mucho más sana se los aseguro porque vamos a aprender a valorar todo lo que se hace dentro de la pareja. Dentro de una pareja se aportan cosas y se distribuyen cosas. Se aportan cosas, no solamente el dinero, y se distribuyen cosas, no solamente el dinero. Uh -huh. Ese para mí es el primer secreto. Tenemos una primera llamada. Ahí está. Ahí te va. Vamos. Teléfono rojo, teléfono caliente. Bueno, bueno, ¿quién habla? Bueno. Bueno, bueno, Habla, Carla. Carlita, de dónde San... nos, de dónde nos hablas, Carlita. Desde San Pedro Cholula, Puebla. San Pedro Cholula, Puebla, voy a ir en un mes. Se casa un primo. ¿eh? Ah, sí, en serio. Sí, en Puebla se casa un ah, primo. te va a estar ahí esperándole en el aeropuerto, Mauricio. De hecho, voy a, dar, ah, voy, a dar, voy a aprovechar que voy a, a la voy a, a mi primo y voy a dar una conferencia el jueves. Digo, es una, esa puerta cerrada, es un par de, es un, un grupo de, de matrimonios. Pero a ver, platícanos, ¿a qué te dedicas, Carlita? Soy enfermera. Eres enfermera. Y a ver, sí. oye, Carlita, eh, ¿cuántos años tienes? Treinta y seis años. Treinta y seis añitos. Oye y platícanos cuál es tu secreto de las finanzas en pareja. Mira, nos has ayudado mucho tú a nosotros. Muchas gracias. O, o sea, pero no me digas que yo soy el secreto. Sí, 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 de hecho sí. O sea, te has vuelto nuestro maestro sensei, porque la verdad Ay, es que bueno. estábamos así súper mal, mi esposo y yo no sabíamos qué hacer con los ingresos que teníamos. Y desde que te empecé a ver, luego con tus palabras de stop, que cada vez que voy a un centro comercial Ay, mira, que... me, me hago siempre mente lo que tú dices, stop, ¿no? Alto, stop. ¿Puedo vivir sin esto? Sí, sí, pues. Ah. Tiempo. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto tiempo pasé para conseguir el dinero que me está costando esto? Opciones. ¿Qué otras cosas puedo comprar? ¿El costo oportunidad del dinero que estoy usando esto. Y P, posición en dónde estoy parado financieramente, tengo otras deudas, ya ahorré, ya invertí. ¿Cómo estoy? Eso es stop. Carlita, qué chingón. Y ahora platícanos uno no tan buena, algo que digas mucho cuidado con esto. Um, pues no sé, te digo que las compras compulsivas, que era lo que más este, hacíamos nosotros, y, y dar los tarjetazos. Entonces tengo muy en cuenta una Vámonos. de tus clases que decías que hay que mentalizar qué tan caro sale traer el dinero del futuro. Ah, Carlita, eres enfermera, pero ahora te voy a bautizar. Como enfermera financiera, <laughs> te aseguro que el 99% de los mexicanos no saben que cuando adquieren una deuda traen dinero del futuro al presente con un costo, porque cuesta traerlo del futuro. Sí, sí, sí. Cuesta. Carlita, muchísimas gracias. Te mando un fuerte, pero fuerte abrazo a ti y a tu esposa. No, muchas gracias a, en a este ti, año, de verdad que. De nos estás ayudando muchísimo, de verdad, muchas gracias y sigue así. Muchas gracias, Carlita, y ustedes son una pareja chingona viendo el billetazo en el Día del Amor y la Amistad. Hombre, esas sí son parejas que saben aportar cosas de valor. Gracias, Carlita. Fuerte abrazo. Gracias igualmente. Saludos a todos. Te digo. Te digo. Hay gente ¿Cuál fue el primer secreto que les dije? Aportar valor. Vivamente. No, es que si no me das ramo buchón, no me quieres. Ponme una foto, un ramo buchón. Pónmelo. Por favor. Ponme la foto, un ramo buchón. <laughs> Porque producción así lo está buscando. Ramo buchón. <laughs> y sale, güey. Sí, sí, sí. Ay, no, te... no ese. No, ese. <laughs> We, todo el mes voy a hablar sobre los ramos buchones, we. todo el mes. Si Ponga, alguien mandar un a ramo ver, buchón a Maurice, <laughs> imagínate. La gente que está aquí conectada en vivo, escriban si en algún momento han dado un ramo buchón o ha recibido un ramo buchón. A ver. <laughs> Creo que no, gente, los voy a bloquear. Ramo Buchón. Para mí. Escúchame bien, señor productor. A ver. Secreto número dos para tener finanzas en parejas sólidas, chingonas, saludables. Uh -huh. Que uno y el otro sean confidentes financieros. Me gusta. ¿Qué significa ser confidente financiero? Cuando tienes un buen amigo que te gusta preguntarle, una buena amiga que te gusta platicarle, oye, fíjate que esto pasó, mira, mira, estoy en esta decisión, necesito ayuda. Para ser un confidente se necesita tener confianza. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Los confidentes son honestos. Claramente que cuando tienes un confidente hay comunicación. Sí. Un confidente también es empático porque el confidente no juzga. El confidente busca entender qué está pasando. Y busca claramente ayudarte, aportar valor. Uh -huh. El problema es que muchas veces las relaciones se vician mucho y se rompe la comunicación, se rompe la confianza, se rompe la confidencia. Sí. No hay mejor forma de llevar buenas finanzas con nuestra pareja que ser confidentes uno del otro. Uh -huh. Ser confidentes, confidentes uno del otro. Generen estos espacios, los que yo siempre digo media hora a la semana, que se junten en un momento, en un momento aparte dentro de su calendario. Que se junten tranquilos los dos, platiquen, compartan, compartan sus inseguridades, compartan sus riesgos, sus aspiraciones, sus metas. Ese es un tiempo íntimo. Uh -huh. El cuchicuche, eso es otra cosa. <laughs> Esto es verdadera intimidad, papá. Efectivamente. Reina, esto es intimidad. Deja tú desnudarla. Dios, que te desnude el Excel. Estas son mis metas. Esto es lo que... Estos son mis sueños. Estos son mis objetivos. Eso es intimidad, papá. No chingaderas. ¿Estás de acuerdo? <laughs> Completamente. Eso es intimidad. Eso es, eso es conexión. Sí. sí. Sí, sí. Porque te voy a decir algo. Hoy en día ya puedes intimar con cualquier persona, pero no le platicas a todos tus sueños. No, no, no. No le compartes a todos tus aspiraciones. No te sabes ni su nombre. Sí, ahí andas, ni te sabes su nombre. Pero tus sueños, tus aspiraciones, de esas, de esas conversaciones que te sacan una lágrima. Sí. ¿Sí sabes de cuáles digo? Sí. Boris. que dices, güey, qué chingón la forma en que estoy conectando con esta persona. Dices, madre. Voy a pasar aquí horas platicando. Sí. Dice Karen: Yo sí quiero una pareja así. Es que eso es intimidad. Chinga de la buena. Sí. Dice, Dice Abigail: No, morís tú sí regalarías un ramo buchón. Yo no regalaría un ramo buchón. Uh -uh. <risa> <risa> no, y no creo que esté bien. Chingao. Dicen aquí que le regalaron una lavadora secadora del 14 de febrero. Una, la ¿Una lava secadora? Sí. ¿De 14 de febrero? A mí se me hace un buen regalo, ¿eh? Pues bueno, si te falta, pues sí, güey. ¿no? sí, sí. sí. <laughs> claro. Gente, marque. Estamos esperando su llamada, su mensaje de voz. Importante, gente. Si llaman y les contestan y no les dicen nada, espérense tantito. ¿Cómo? O sea, es que marcan. Entonces, aquí le contestamos en producción. Ah, y los tenemos ahí en espera sí. hasta que. O sea, bueno, sí. ah, si quiero hablar ahorita, un minuto. Sí, sí, sí. Ya, sí espérense tantito. 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 Ya sí. Y te digo algo también que es bien importante que las parejas de hoy en día no hablan Ajá. en sus conversaciones Ajá. de intimidad, en sus conversaciones de confidente. A ver. ¿Sí? Pláticas sobre el estilo de vida. ¿Te ha tocado? Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué nos gustaría tener? ¿Qué cosas sí nos alcanzan y qué cosas no? Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer para que nos alcancen? Sí. Oye, fíjate que chinga, ese viaje que queremos hacer, creo que no es el mejor año para hacerlo. Oye, fíjate que nos fue bien, tenemos un premio y nos gustaría darnos algún regalito. Claro. Porque el estilo de vida son las cosas de. Son las cosas del día a día. Sí. Pero no lo, no lo hablamos, no nos gusta hablarlo porque creemos que es muy rasposo. Uh -huh. Se va a enojar mi pareja porque no le gusta que hable de esos temas. Mi amor, mi amor creo que no es lo mejor ahorita que salgamos a cenar. Ahorita no nos es, ahorita, ahorita no podemos. Pero se va a enojar si ¿Sí le digo que no. Pero, pero se va a enojar. Ah, Obviamente ahí, ahí se requiere mucha empatía. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? A ver, bueno, bueno, ¿quién habla? Pero hoy voy a hacer voz romántica porque estamos en el Día <laughs> de la moneta. Bueno, 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 bueno tienes el micrófono en silencio, ahí está. Hola Maurice, ¿cómo estás? Buena, hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bien, bien, Víctor Hernández, desde, de desde la Ciudad de México. Víctor Hernández, desde la Ciudad de México, Víctor, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Eh, tengo 26 años, perdón, 36 años. Ah, <laughs> eh, pero no, no manches, güey. El quitarrisas, no. No, tengo este, 26, sí, no, sí. Pero 46 años. Ah, la madre, güey. o no, si sí le fallaste, mi Víctor. A ver, ¿y a qué te dedicas? Sí, wey? sí. Eh, pues soy empleo. Trabajo para una empresa de okay. retail. Ok, chingón. Oye, a ver, platícanos. Martín. ¿Qué secretos te han jalado? ¿Qué no te ha jalado? Platícanos. Pues mira, fíjate que tanto a mi esposa como a mí nos funciona que pues todos los gastos de la casa los los centramos en una tarjeta de crédito. Okay. Y pues bueno, ahí vamos metiendo como gastos comunes, ¿no? La gasolina del coche, este todo el súper y demás, cosas como gastos de la casa en general. Y al final del mes pues ahí lo vamos liquidando entre los dos. Okay. Y Ya pues para gastos personales y demás, pues ya tenemos cada quien nuestra tarjeta de crédito bien interesante. y funciona bastante bien bien interesante o sea tienen una tarjeta de crédito particular para los gastos compartidos correcto qué interesante así y, es una uno de servicios dos. de Amex por si no se permite Una, de, ser, una de servicios de Amex hombre, para darle una de servicios para darle en su Exacto. madre oye <laughs> tienes 40.000 mil de crédito tenía Morris no, porque es de servicios, carnal, en las de servicios no hay crédito, güey. O no tiene tope. Vámonos eh. papá, a donde quieras. Pues tenía. Tenía. Oye, ¿y los tenía. dos, y los dos aportan económicamente? Sí, correcto, así es. Ya. ¿Aportan de forma igualitaria o cómo se dividen los gastos? Pues sí, cuando hay alguna eventualidad, pues ya ahí vemos quién, quién saca flote, quién, quién tenga en ese momento más recursos, pero regularmente tratamos de que o sea como equitativo. Mira nomás. Bien, qué chingón. ¿eh? Sí. Y ¿Qué? bastante bien, la verdad es que llevamos ocho años y nunca hemos tenido, ocho años casados y nunca hemos tenido conflictos conflicto así como por dinero. Mira, no más. Oye, Víctor, pero sí, sí. qué chingón. A ver, le voy a rascar tantito, porque me a imagino ver. que tienes mucha confianza y comunicación con tu esposa. Sí, 100%. Malo fuera que no. Sí, sí, sí. Porque eso es el fundamento, esos son los pilares. Cuando tienes buena confianza y buena comunicación, les puedes platicar cosas de estas. Le puedes soltar la Amex, si no, no se la sueltas. Sí claro, sí, claro, Cada quien trae una de las Oye, dos complementarias. Digamos. Va, va, estarás escuchando aquí y dice, ah, chinga, soltarle un Amex de servicio, o sea, a mi esposa. Está mujer, ¿cuándo? Oye, yo conozco gente, sí. yo conozco gente Ajá. que su pareja se va a Las Vegas y le pide la tarjeta de crédito. Se la tiene que dar topada. Porque no, no, eh, le, no, no. le confía. Claro. ¿Cómo puede ser? Llega ese? la tarjeta hasta chueca de tantas veces que la pasa. Imagínate, se me oye, acaba de caer a la trituradora. ¿Cómo es? Y tú estás viendo el billetazo. Ay, nada más estás viendo los cargos y la páquatela. Pácatela, pácatela. Oye, le mandas un mensajito a tu esposa. Oye, mi amor, ¿no quieres conectarte a ver el billetazo? En el casino, sumándoselo todo. Están hablando de que ya, no debes gastar tanto. Oye, a ver, sí, Víctor, sí. pero no todo es color de rosa en nuestras relaciones. Platícanos de algo, de algún problema que, hay frente, que hayan que, que, que haya surgido financieramente, claro, y cómo, cómo salieron adelante. Algún problema, una eh, situación. Ah, qué buena pregunta. Pues, eh, no sé, qué, o sea, algún día por ahí le prestó este un dinero a una amiga Ajá. que tenía ese ese tema en ese momento un tema y pues no 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 me lo había comunicado no pasaron por ahí un par de meses y me enteré por un este una información que dejó ahí desprotegida no y pues sí estaba viendo los WhatsApps exacto entonces pues me pues me molesté un poquito y dije oye hay que ser como transparentes en este en ese sentido no sí. Qué chingón. Pero bien, después de eso creo que no, no ha habido ningún tema. No, super bien, súper bien. Oye, ¿se juntan una vez al mes, se juntan recurrentemente sí para platicar de finanzas o no? Pues sí, o sea, frecuentemente yo creo que por lo menos una vez cada 15 días, pues vemos este, cómo, cómo van las inversiones, por ahí ahorita estamos haciendo algunas inversiones en Mérida. Vámonos, este, y apenas y en nos entregaron las escrituras en, de. Y en Finamex también. Sí. Claro que sí. En Finamex. <laughs> y apenas nos entregaron este. Hace 15 días unas escrituras de un terreno que, que compramos en Querétaro también. Entonces, pues ahí vamos avanzando un poquito con, con los proyectos estos de, de inmobiliarios. Y este y pues ahí, entre los dos trabajando, ¿no? ¿Andas? De eso, de eso se trata, de hacer equipo. Andas perro, mi Víctor. Muchas felicidades. <laughs> y sobre todo, sí. sobre todo sé que andas perro porque te andas aventando el billetazo hoy martes 14 de febrero Víctor martes, sí. Qué chido eh, Ya vamos a salir a cenar pero pero sí estamos aprovechando que aquí en aquí ¿Y, y quién va a pagar la cuenta Víctor Pues la Amex ah. ¿No Hay otra Oye espérate güey chingón a pagar los dos Súper <laughs> sí, bueno. Ándale Víctor te mando un fuerte abrazo disfruten provecho Un abrazo yo soy tu fan Mauricio. Me, me has ayudado bastante aquí en estos temas de de finanzas personales Les Digo tenía muy este como las bases muy sólidas pero esto ha reforzado bastante. Muchas gracias, gracias por qué todo esto. Es. Qué gusto que nos acompañes. Que estés bien. Bye bye. Un abrazo a Monterrey. Bye. bye bye. Eso me gusta. Y si te fijas, pura pura pareja chingona en el billetazo. Efectivamente. ¿Cómo los Pura pareja chingona. Y sabes el otro secreto, el otro secreto para tener una vida financiera en pareja sólida, es entender las personalidades de nuestra pareja. Entendamos que no todos somos iguales con el dinero y que nuestra pareja es, puede ser un poco diferente a nosotros, puede percibir el dinero un poco diferente, puede percibir el riesgo un, un poco diferente. Al final de cuentas, crecimos en situaciones diferentes, hemos aprendido cosas. Y lo importante aquí es estar en modo construcción, lo que siempre digo, modo construir en lugar de modo exigir. Y si vemos una situación con la que como la que sucedió ahorita aquí con Víctor, en donde uy, le pidieron prestado a mi pareja. No me dijo, "Oye, pues creo que somos confidentes, somos debería haber comunicación, debería haber confianza y transparencia, entender y sobre todo no juzgar y juntos ir construyendo poco a poco, pero también entender eso, que no nuestra pareja no es necesariamente igual que nosotros con el dinero. No eh, eh, no percibe las cosas exactamente como nosotros las perci percibiéramos, aunque nos encantaría. Sí. Aunque nos encantaría. Para que lo tome en cuenta. Tenemos otra llamada. No, vámonos al minuto, Finamex. Vámonos. Finamex. Ta -ta -ta <laughs> Gente, en las finanzas personales como en las finanzas de pareja, los pequeñas, las pequeñas acciones valen e importan. El día de hoy les quiero platicar cosas muy, pero muy aterrizadas, consejitos muy aterrizados, hacks que nos pueden ayudar a tener una mejor administración del dinero en pareja. Al final de cuentas, es importante porque las decisiones que tomamos dejan de ser solo nuestras y pasan, pasan a ser decisiones que impactan a los dos. Y si tenemos familia... Pues a todos nuestros dependientes. Entonces el día de hoy les traigo algunos puntos aquí bien importantes que van desde, mira, generar la conversación. ¿Quién trabaja? ¿Quién paga? ¿Quién gasta? ¿Quién controla? ¿Quién contrata? Preguntas detonantes que podemos tener con nuestra pareja. Y para esto hay que romper muchas veces ideas, creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Platiquen, generen los espacios, ya lo platicamos, sean confidentes, lugares, momentos en nuestra semana en donde podamos tener una conversación. Y claro, desde luego, el generar hábitos financieros en conjunto, en pareja, es más motivante. Claro, cuando ahorramos juntos, nos motivamos porque tenemos metas en conjunto. Cuando queremos iniciar, emprender algún proyecto, algún negocio y nos impulsa nuestra pareja, claro que nos va a ayudar. Para todas las decisiones financieras, apóyense, señoras y señores, de los expertos Finamex, Casa de Bolsa. Si utilizan mi código Moris al momento de contratar la aplicación y empiezan a invertir, les van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. ¿Qué bonito? No hay mejor regalo. Para tu pareja este 14 de febrero, que el abrir una cuenta de inversión y decir, mi amor, olvídate del ramo buchón, aquí está una cuenta y esta cuenta es para nuestro proyecto de vida juntos. ¡Qué chingón! Eso es amor. Gracias a Casa de Bolsa Finamex por acompañarnos en la primera temporada. Y para a ver, los que preguntan, Maurice, en este momento, en los comentarios, les van a poner el link. Y el código para que entren a Finamex. ¿Cómo? Ah, está el código, es correcto. Sí. Aquí les van a poner la liga y el código. Si ¿Sí me dejan, porque muchas llamadas, Mauricio, muchas llamadas. Dice dice aquí Montoy, que es increíble, estoy viendo el billetazo en el tráfico. Mira lo que hago, Mauricio. No me lo pierdo. Felicidades, te mando, no vais a chocar. Por favor, por favor, porque ahí sí ya no fue una inversión. Y sí ya fue claramente un gasto. Dice Luis Caloca: Es curioso, pero en el contenido que compartes he tomado el hábito de hablar de planes financieros con mi pareja. Creo que eso ha fortalecido nuestra relación. Pónganme unos aplausos, por favor. Pónganme unos aplausos. Pero de los buenos. ¡Samona! ¡Pero de los buenos! O mamone. depende. Dice Códigos 89, Morís: Saludos desde el gimnasio, desde la hermana república de Apoda. ¡Eso! Oye, a ver. Llega internet hasta allá, morita. Esas son inversiones dobles y siempre lo hemos dicho. Estás invirtiendo en ti, en tu salud física, pero también te estás llenando de conocimiento. Felicidades. Muy bien. Qué chingón. Antes de que me funen, yo vivo en podaca ¿eh? Y le puedo decir cosas. He visto muchas vacas cuando voy para mi casa. <laughs> Chingao. A ver, gente. Vamos. Eh, es importante hablar de la palabra clave económica del 2023 y también fue del 2022, que se llama la inflación. Así que quiero que vean los siguientes datos de cómo se ha encarecido el festejo de San Valentín. A ver si todavía le dan ganas de gastar. A ver si deja de estar ¿Cuán... triste por estar soltero. ¿Cuánto cuesta ser romántico en tiempos de inflación? A ver, venga. Señoras y señores, han aumentado los precios de forma importante. Mira, una cajita de chocolates. Pero, oye, a ver, en todo vamos a mostrar el, el costo-oportunidad. de oportunidad. Oye, una caja de chocolates Ajá. en finales de enero. Gente, escuchen bien. Estos son precios de inicios de enero. Sí. Es, o sea, es un mes. Perdón, finales de enero. Güey, ni un mes. 14 días. Sí. Entre 40 y 80 pesos el 12 de febrero. 12 días después, entre 75 y 130. A ver. Tiempo. Hay algo aquí que no me suena. Hay algo aquí que no me suena. Sí. Pasados de lanza los comercios que le suben el precio adrede. Sí. Sí. sí el sí, sí, compa sí. que vende las flores aquí en la esquina triplica oh. cuatriplica el precio hoy. Todo el año, flores a 10 pesos. <laughs> Nada más acerca del 14 de enero. Flores en 1500. 1500. <laughs> y ven madre, tú bro. por ella, no me voy a acercar yo a tu carro. <risa> <risa> sí, es que se pasan de lanza. A ver, ponme sí. otra vez. Ponme otra vez. Chocolate es el doble, güey. ¿Manches? El doble. De, en 12 días. No, se la bañan. No, y, y luego va a salir. No, Mauricio, es que la inflación, este, oferta, este, el, el chocolate, el cacao ha sufrido y la chingada. Claro que no! A ver, pasen, ponme la siguiente. Oferta y demanda, Mauricio. ¡Ramo! Y este no es buchón. No, no, El de 12, Romas, el de 12 rosas <laughs> no entra en ramo buchón. No, no, no. Ese sí es normal. Sí. Finales de enero, 80 pesos. 12 de febrero, 149. Sí, sí, te la creo fácil. Fácil. Pero, pero es una inflación muy momentánea. Eso es lo que le sí. llaman inflación eh, temporal. Inflación sí. eh, seasonal inflation. Eh, inflación de temporada. Quiero ver cuánto van a estar sí. el 15 de febrero. Oh, quiero ver cómo van a estar en el antro, morir. <laughs> Ay, güey. <laughs> A ver, ponme la siguiente. Mínate. Peluches. <laughs> 180 contra 260. Oye, ni la esta cara la. Sí. Mira, también se los voy a decir. El mejor regalo, de, en la mejor cena de San Valentín. Ajá. La mejor. A ver. Vete a comprar los ingredientes al supermercado uh -huh. y cocina algo en tu casa. No, que cocinen los dos. Sí. O sea, al mismo digo, Si lo quieres ser romántico, sí, exacto, que cocinen los dos. Te vas a ahorrar el tráfico. Sí. Te vas a ahorrar la chinga de todos los restaurantes hasta la madre. El tráfico, Boris, me acabo de acordar. Ahorita que salgamos de aquí va a estar cada Va a <laughs> estar duro el tráfico, güey. <laughs> Te vas a ahorrar el tráfico. Sí. Te vas a ahorrar las, los restaurantes hasta la madre, que si no reservaste, ya bailaste. Sí. Ni, ni, si no, si no reservas, ni salgas de tu casa, ni no salgas de encontrar. tu casa. Sí. Te vas a ahorrar el. No, joven. Hoy no puede pedir a la carta. Ya están hechos los menús. Son a tres tiempos. No, no, no. Y cuesta el triple. Espérate, gacho, yo siempre ni estos tacos. No, es que es menú de San Valentín. La hamburguesa tiene forma de corazón. Dice. Dice Karen, Moris, saluda a mi esposo Freddy que no le gustan las finanzas. Y. Mándale la liga, así nada más. No digas nada más, mándasela. Dice Karen, es lo, que, es lo que hicimos. Quedó delicioso y aparte se hizo el delicioso. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Hey. ¿Cómo? ¿Qué? Quedó deliciosa la cena y aparte se hizo el delicioso. Bueno. Bueno, el ajá. sin respeto, Morís. El Morir. sin respeto. Mira, aquí una donación que dice. Hombre, qué <laughs> bárbaro. ¿sabes? Oye, Universo Relojero, que mantiene su nombre en. Mantiene su nombre en misterio. Dice: Saludos a los dos, como siempre, aquí siguiendo a Morís. Desde hace un año, mi esposo y yo vivimos el amor diario. Creo que este día es más para vender. Sí, invento claro. del marketing. ¿Dónde está el ramo Buchón? Ese 14 de junio. Ese 14 de septiembre. ¿De qué vivirán todas esas personas que venden ramos buchones todo el año, boludo? De cumpleaños, güey. Ah, sí, cierto. De cumpleaños. Sí, cierto. Te vas a los tacos de la esquina, pone Vanessa. Sí. Dice: Acá en El Salvador está muy caro, todo el gobierno trata de ayudar. No, pues acá A toda madre. Queda deliciosa la cena y apartas el delicioso. No. Qué chingón. GPI. No, 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 mejor no. No, no, no. <laughs> Oye, eh, no, ese es el mejor plan, hands ¿Sí? down. Claro. Hands down y te sale una lana mucho, pero mucho más barato. Mira, aquí en la casita pones un mantelito, te compras un mantelito, un vinito, uh -huh. unas velitas, unas copitas. En el parque pones una mantita y ya tienes un, un picnic, oh, bueno. una date. Un, un picnic, ahí pones, ahí más o sí. menos, aquí en la casa, te prepárate una buena movie. Gente, vienen los Óscares, ahí vienen los Óscares. Si me preguntan a mí, yo les recomiendo eh, la... Eh, creo, um, no sé si es una buena película romántica, pero eh, creo ah, que es... Viernes 13 y la matanza. <laughs> de la... la matanza, <laughs> este... No, me tienes un chick flick. Ahí tienes sí. un chick flick. ¿O no? Sí, sí, sí. En San Valentín se ve un chick flick. ¿Cuál sería tu película así de, de Date? The Proposal. Ok. ¿Sacas? Ajá. Uh -huh. A ver, ponme, pon ahí el póster. Creo que sería The Proposal. ¿Cuál, ¿Cuál es otra mesas típicas que sale Adam Sandler con. A ver, gente, escriben aquí en los comentarios cuál es la película perfecta para ver en San Valentín? No, es... ah, sí, 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 esa es buena. Sí, sí, sí. Eh, eh, creía que iba uh -huh. creí que era otra, pero no, esa es buena. A ver, tú, ¿tú cuál crees? Es que yo sí me aventaría las de, o sea, de Avengers, ¿sabes? No, hombre sí, yo me metería toda la saga de Marvel. Una esposa de mentiras. También. Uy, una esposa de mentiras es buenísima, güey. Una esposa de mentiras. Una de esas dos. güey. Sí, pon el póster, güey. Pon el póster. Adam Sandler y. Ay, ¿Cómo se llama? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, sí. Una esposa de mentiras. La, la acabo de ver la semana pasada. Pues, no, está con ganas. Dice Álvaro, diarios de una pasión. Titanic. Titanic. Oye, oh, van dos que dicen Titanic. Pero. Tres horas que dura. Diez cosas. Diez cosas que odio de ti. Mujer Bonita, Orgullo y Prejuicio, Diarios de una pasión. Fifty uh -huh. First Dates Ah, ¿cómo se llama esta película? Donde ¿Cuál? es, creo que es Adam Sandler también, que a la chava cada día que despierta se le olvida. Es este Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. La acaba no. de poner Joan Joan, Joan Sosa. Esa es otra. ¿Cómo se llama esa película? Becoming Warren Buffett, dice el Miguel, güey. <laughs> 50 sombras de Grey, güey. Oh, ese es ya para, para ir terminando la noche. Pero no en el primer San Valentín. Ese es como en el segundo no, o el tercero. ¿no el, primero, el primero. Claro. No, güey. ¿Cómo te vas a casar si no has probado qué onda? <risa> <risa> la madre, güey. Así, así como tienes que ver que eres compatible financieramente, Maurice. Oye, Oye, dice, dice Gloria, Hope floats si eres divorciada. <laughs> Maratón de billetazo. <laughs> de que, Vaya. oye, terminan la cena, van a poner... <laughs> te mentí, no tengo Netflix. Vamos a ver <laughs> del episodio 1 al 160 de Dime Si Ola. Billetes. Como si fuera la primera vez, se llama. Sí. Dice Richie que si Finamex estaba balada por la Comisión de Valores. Pero claro, pues, ¿qué crees? Que no anunciamos... Aquí no anunciamos chaferías. No. Posdata, te amo. Esa es buena también. No, que te ¿Sabe? ama. Ah. El billetazo a la película, dice Miguel azo Les voy a poner una. Les voy a poner una también aquí para reflexionar. Está muy abstracta, pero creo que para el día de San Valentín les puede gustar. A ver. París, je t'aime. Okay. París, te amo. Ok. En, en francés, c'est Paris, je t'aime. Ok. Se las recomiendo. Son como 11 pequeñas historias. ¿Qué? Jo Josué ya ganó. ¿Qué puso? Shrek 1 y 2. <laughs> ganó. Las dos. Sí, ya ganó este güey. Shrek 1 y 2. Dice Álvaro Flores: aquí no se mira Netflix. <laughs> pero hay páginas, hay páginas. Tú ponle ahí. Bueno, no, no voy a decir cuáles, pero. Interestelar. Uta, se me antojó ver Interestelar. Bueno, a ver, sigamos con la inflación. A ver, sí, pónganme. Sí. Porque ya les dije ya les dije el mejor plan: cena en casa, cocinada por ustedes, romántica. Mira, con arrimón incluido y todo. <laughs> A ver, ponme la inflación. A ver. ¿Cuál sigue? Restaurante. Oye, espérate. Dice Search. Moris, ¿dónde puedo comprar acciones? Descarga la app de Finamex. Ahí puedes claro. comprar acciones. Casa de bolsa regulada y chingona. Restaurantes, finales de enero, 250 pesos, 12 de febrero, 400 pesos. ¿Pero por qué? ¿Por chompa? Por o sea, una cena de dos personas. Una cena de, de personas? Manches, Finame, mérate, 250 bolas por dos. O sea, son sí. Sí, pero sin ¿sí bebidas, papá. No, ah, es que a ver, tú, es que tú haces restaurantes chidos, monito. Ah, no manches. <laughs> Uno ahí en barrio se encuentra cosas buenas. <laughs> pues de esas que son dos burgers por 70 pesos, güey. Tres cochos por 50 pesos. Mm. Saludos a Valeria que acaba de salir de su cirugía. Ay, un saludo, Valeria. Dice Alexis, la que está en Cuevana, aquí no, aquí no promocionamos piratería. No, pero si quiere. <laughs> no, no, no. Aquí viendo lo que me ahorro por ser soltero, pero falta el delicioso Ching, no. podemos ¿Podríamos decir que es más barato ser soltero, Mauricio? Esa es una gran pregunta. Me gustaría eso dejarlo para un episodio del billetazo. Bueno, ya no tenemos clip para esta semana. <risa> <risa> no, armemos un episodio de eso. Claro, hombre. claro. El, el jueves no, porque lo tenemos. Ya tenemos el tema. Ya tenemos ya, el, ya tema. el tema. Pero el próximo martes, ¿por qué no? Hitch es una buena película para el catarse No hombre, claro que no. A ver, ponme. ponme li, seguimos con la inflación. A ver. Hoteles, 400 pesos finales de enero. 12, El 12 de febrero, 800 pesos. ¿Estás hablando Confierno. de hoteles o de moteles? De moteles, Mauricio, confirmo. ¿Moteles? Sí, confirmo que ese es el precio y eso está... En ¿Ya América. fuiste o qué? No, es que para ir para mi casa paso por un... Ah. Y afuera tienen su lona ahí. Pero este es precio del 12 de febrero. No, porque Acuérdate que hoy. el 12 y el 13 son calientes. Espérate, hoy, Mauricio. Hoy tú crees que sí está hasta la madre. Mira, hoy voy a pasar por ahí, porque paso todos los días para ir para, para mi casa. Ajá. Y voy a poner ahí en Insta cuánto sale. Ya. Voy a, pasar a, ver, a preguntar. Están pidiendo aquí que si pueden poner la imagen de la app de Finamex, para que no se confundan. Claro, en un momento la... Para buscamos. que no se confundan. Para que no se confundan. Porque le van a decir, es que descargué la equivocada. No, para que pongan también el código. Código Morís. Código Moriz. No, no, por no, no La página no. La... Pícale ahí. Entra a la página y pícale a Google. Ahí venía. Ándale, o puedes poner la página para que vean. Nada más el. el... Sí. No, no, no. O pues sea, pícale a la página. Esa, la oficial. Y ahí. Ah, bueno. <laughs> Oye, güey. Dice White Love. Saludos. Romántico sería encontrar. No, lo borró. No. No. ¡No! no también no. lo estaba leyendo. <laughs> Chingado. Se restringió. No, a ver, póngalo. No, no, no. Él mismo lo borró. No, hombre, white, white Love. Está con madre en el comentario, güey. Alcancé a leer que decía: Alcancé a leer que decía, romántico es encontrar a alguien que le guste escuchar dimes y billetes, pero que esté guapo. <laughs> o sea, como si una cosa estuviera peleado con la otra. O sea, como que a la raza que le gusta escuchar dimes y billetes, está asumiendo White Love que no está guapa. No, no, no. No porque el productor no lo sea. Eh miren ahí están viendo en pantalla la página de Finamex la oficial si ustedes entran ahí miren arriba dale para ahí arriba. está la ahí está la ahí la. le pueden picar si ustedes tienen Android o iPhone ahí los lleva directo para que la descargue ahí está oye están, están diciendo aquí que armara un episodio de ChatGPT ya lo tenemos listo sí. de hecho lo vamos a, lo vamos a, a trabajar porque lo vamos a hacer jueves? todo un episodio bueno el jueves hay algo de ahí de, de... La inteligencia artificial. Ya, para que estén pendientes, señoras y señores. Eh, a ver, hay otro más de inflación. Si no, ponernos a las reacciones, que se nos acaba el programa. ¿Ah? <laughs> Un mexicano en promedio destinará entre 400 pesos y 1500 pesos para la compra de obsequios o planeación de una cita. Güey, 1500 pesos no te alcanza ni el ramo buchón. No, no, no. no. Pero mira, te voy a decir algo. Con 400 pesos fácil, compras una cena súper chingona para prepararla tú. Sí. Eso sí. ¡Hombre, qué bonito! Y te alcanzan las velitas ay, para ya que pongas romántico. Tener pareja, ya, me un ganas. ya te compras seis flores y las rompes así, las pones en el suelo. Dice Abigail: Le hice una milanesa con sopa a mi esposo. Muy romántico. Qué rico, ¿eh? Pero no sé si era doble sentido. <laughs> <laughs> Chinga, ya lo no supe. ¡Vamos a las reacciones! ¡Vamos! por las cuales un hombre jamás debería casarse conmigo. ¿Y en unión un libre? Primero que todo soy feminista. Es perfecta. Así que cualquier cosa medio machista que hagas o digas, te lo voy a decir en tu cara. No, en patriarcarme. <laughs> Segundo, porque no estaría de acuerdo con que consumas o sí. nada, como ir a strip Bien. clubs o nada de trabajo Estoy bien, me Tercero porque yo amo el 50-50, pero cuando se trata de tareas domésticas, olvídate que yo va a tener toda la carga mental de un hogar. Eso sí, nunca. Tú vas a hacer Mira, la comida, sí, sí. tú vas a lavar los platos, sí. tú vas a lavar la ropa, sí, tú vas okay. a hacer las compras, sí. tú vas a hacer todo eso. Ya estoy practicando. El 50-50 en el que no creo es en el 50-50 financiero. Ah, qué Así que chulada, gran parte reina de tu, preciosa. tu sueldo voy a esperar que las destines a mí. Mi... ¿Dónde estuviste toda mi vida? Además, siempre encontrar en mi closet la ropa más chiquita para ponerme para salir hacia la calle. Perfecto Perfecto, ahorramos en ropa. Y la más importante es que si yo soy más exitosa, más adinerada, más famosa que tú, uh -huh. tienes que soportar. Por ti, lo que sea. Así que por eso jamás deberían casarse conmigo. Sería la peor esposa del mundo. No, ¿no? sí, de la chingada. Es que todo bien, Moris. Todo bien, pero luego empezó bien? pero luego mal. A ver, todo iba bien. De que, oye, pues que aportaciones y la chica. Pero Ajá. luego cuando dice, oye, nada más que la parte financiera no es 50-50. ¿eh? <laughs> Esa es la única parte que yo vi mal. No, y luego también lo de la, lo de la ropa chiquita, güey. Entonces igual yo. Ya, que se ponga lo que quiera, Mori. Pero <laughs> que la pague ella, que lo pague Ay, no, ella. Que ¿Lo voy a comprar yo? No, es que a ver, es que esto es típico. Esto es típico. No, igualdad, todo 50-50. Está bien, muy bien, más que todo 50-50. Sí. Entonces, menos... <risa> ¿Menos? <risa> las todo 50 /50 menos las cuentas. Todo 50-50 menos pues las cuentas. Por eso digo, eso no se vale. Sí. No, no, no. Vamos al siguiente. Lo que te regale tu pareja mientras lo haga con amor. Pero sabes que si viene una taza rellena de baloncitos de, de fútbol en de, de, de forma de chocolate y de esos chocolates envinados, el amor que te tiene esa persona es nulo. O sea, si te, a ti te, te atropella un camión, no va a ir a ver el cuerpo. O sea. ese, ese arreglo lo venden en Pablo Olivas. ¿eh? ¿En el o sea, Pablo? en Es, en, es en ese, en la casa con un... No, ¿Sabes no, no, no. cuál es el, el, el globo más pinche? Yo todavía respeto al globo grande, inflado con helio, transparente, y que adentro trae otro globo y confeti. Ese es un señor globo. Pero si tu globo <laughs> viene con un palo de plástico, no, no. Es, eso es como decir... Un palo blanco. Que es el de mismo de la paleta payaso. Ah, bueno. El mismo globo. Eso es tu pareja, que te está diciendo, me vales un kilo de Claro, claro, es. Y por eso mismo. ¿Qué? Oye, se pasó el lanza con la taza con chocolates de. de envinados. Los chocolates de sí, sí, envinados. Sí, sí. sí, sé exactamente a qué, a, qué, a qué regalo se refiere y si te vale. Te vale es pues que es un regalo de último momento. Sí, es, es regalos de los que encuentras en las cajas, güey. No, los que cuentas ahí en la parada del metro, Maurice. Yo los he visto, sí. Pero ya, o sea, sí, de, son regalos de pasada. Sí. Son regalos de pasada. También los globos que dicen, igual, son los globos de caja, de esos que ya vas de salir. Ah, mira, de una vez, vámonos. Sí, sí, sí. <risa> 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 si chingada. te regala algo que se encontró en el metro, no te quiere, Maurice. ¿Por Regale, a, ¿por qué qué? No dedicó ni un solo segundo a pensar en qué te iba a regalar. No se desvió de su camino. No ¿Cierto? se desvió de su camino. Gente, regalen cosas que tengan valor. Tiempo, que les dediquen tiempo. El dinero viene y va. El tiempo no. Uh -huh. Inviertan tiempo en regalar cosas. Eso es mucho más valioso que regalar solamente cosas costosas. Chéquelo. Vamos al siguiente. Eh, ¿Cuánto cuesta? Le salen 3.500 pesos. ¿Cuánto? 3.500 pesos, joven, pero es de las más, más nuevas. De las que tenemos más novedosas. Cuando vas a preguntar por el ramo buchón, güey. Oye, justo aquí cabe poner... Acaba de poner Gloria. Mi hijo acaba de mandar un ramo buchón y me va diciendo que le costó 450 dólares de los verdes. Entonces a la hora que trajeron la cuenta en el restaurante le dije: Mi niño, este sushi le cuesta menor. Menos. Le cuesta menos. ¡Pague usted! <laughs> ramo buchón de 450 dólares, güey. <laughs> ¿Qué haces con, cien... con 450 dólares, wey? Son 8 bolas, nueve bolas. ¿Sí? ¿Sabes qué haces? Compras la despensa de, de un mes. Es el 50% de un vuelo a Europa. Cierto. ¿No te quieres ir con tu reina a Europa? Ah, y yo he encontrado de 10. Sí, o sea, sí. Exacto. Súmale uh -huh. tantito más y te vas a Europa. Sí. ¿No te encantaría irte a Europa? Ah, no, pero ahí andas comprando el ramo buchón. <laughs> no compre el ramo buchón. Era <laughs> una trocona. <risa> <risa> Pinche ramo buchón. A ver, vamos <laughs> al siguiente. Wey. Aquí los odiamos, Boris, los odiamos. <laughs> ¿Cuánto vale el oso de peluche? 450. ¿Y el globo grande? 250. ¿Y el globo chico? 100. ¿Y la taza con chocolate? 50. ¿Y la pura taza? 35. Me da una paleta de corazón. <laughs> No, hombre, güey, es que es lo que estamos viendo. Los precios en San Valentín se pasan de lanza. Pasa. Quieres demostrar el amor todos los días, papá. Ajá. Cariño todos los días. Un, un Buenos días, mi, unos buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste bien? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, chiquito, ¿Bien? nos vemos, este, tienes ratito. Eso es amor, papá, de todos sí, sí. los días. No ramobuchón. No <laughs> pelucha sobre costo. El amor y cariño es de todos los días. Y un, bucho, un buchón, un un peluche de tres metros que no sabe ni dónde poner. Güey, esos también, los peluches tamaño gigante, o sea, por el amor de Dios, gente. No, no, no. Dice Indalfer, yo le compré un ramo buchoncito a mi esposa, 65 dólares y se me hacía que me pasé de... Güey, <laughs> odiamos el ramo buchón. A ver, vamos a la siguiente vamos a los, a los min. Vamos a los min tweets, a ver las preguntas calientes que nos hicieron para este programa. Vamos a ver. Leonel Gama dice, ¿cuánto es bueno gastar en mi regalo? Otra vez, en tu regalo le puedes invertir dos cosas, tiempo y dinero. Si no le dedicas tiempo, pues para que sea valioso, le vas a tener que meter más dinero. Si no le quieres meter tanto dinero, hay que meterle más tiempo. Si tú me preguntas a mí, es más valioso el tiempo que el dinero. Se nota que le metiste sentimiento, que lo preparaste con tiempo. No hay nada más bonito que algo con mucho significado que le puedas regalar a tu pareja y que lo se note que lo has trabajado de una o dos semanas. Significa que la quieres, que piensas en ella, no nada más que compraste algo costoso el último día. No, métale tiempo, gente, métale cariño, regale amor, no dinero. Vamos a la siguiente. ¡Oh, Álvaro! Dice, el 14 de febrero es la competencia de las mujeres en redes sociales para ver a quién le dieron el ramo buchón más caro. Sí, güey. Pregunta, señor productor. ¿Cuántos ramos buchones has visto hoy en redes sociales? Fácil, he visto unos 15. ¡Qué güey! Y no, es no he entrado tanto a Instagram. ¿De conocidos? De conocidas, sí. O sea, ¿tod ¿a todas las conoces? Sí, o sea, 15, amigas mías. 15 ramos buchones. Sí. Uy, son un chingo, güey. Son Yo he visto dos. Yo he visto dos. Tampoco es que me he no metido tantos amigos en... buchones como yo, moris. Oye, dice Gabriela: nunca me regalan nada del 14. Ha de decir, chinga, me regalan el ramo buchón a toda madre. ¿eh? Mira, aquí dice, dice una. Mi novio y yo nos prometimos no regalarnos nada en estas fechas. Mejor ahorramos y nos vamos de viaje. Ahí ya festejamos todos. Cumpleaños, San Valentín y Navidad. Ándale. Se me hace bien. Ándale. Se me hace bien. Dice Álvaro, sin exagerar, Morís, yo he visto más de 20. Les voy a invitar que cuando vean un ramo buchón, me etiqueten en las historias. <laughs> Etiquétenme. Ahí en los comentarios de que qué onda, Mauricio. <laughs> ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cuánto le calculas el ramo buchón? ¿Cuánto chido. tiempo de vida tiene el ramo buchón? Yo creo que... Las rosas? A lo mucho, le doy mucho, mucho. ¿Los tres, cuatro ¿Un días. Mes? ¿No? Qué güey. No, bueno, sí me la bañé. No. Una semana y ya después de una semana se empiezan bueno. a hacer feas. Bueno, vaya, si las cuidas igual te pueden llegar a durar dos semanas. Dice José Luis, mi amigo compró un ramo buchón, pero cuando llegó ya tenía otros dos más grandes. Le costó seis mil pesos. Dice Indalfer. Güey, chécate este dato. A ver. Los que más gastan en regalos son los que más tienen que ocultar a la madre güey no sé por qué pero estoy de acuerdo con este compa güey. sí quien más gasta en regalos en San Valentín más tiene que ocultar qué andas escondiendo eh graciado? andas reparando algo o oh, qué okay. ¿Te sientes culpable por eso? ¿Cuántos ramos compraste? ¿Cuántos ramos buchones? Dice Karen, soy ignorante, no sé de qué ramo buchón hablan. A ver, pon por última vez un ramo buchón, nada más para que les quede claro qué es un ramo buchón. Pero pon el más buchón que encuentres. Oye, yo hice, un, yo hice una observación que se me hace acertada. A ver qué opinas tú. A ver. Las chavas que suben acá con su ramo buchón nunca suben quién se los regaló. Ay, cabrón, exactamente eh. razón, güey. Yo digo. Tiene razón. Eh, y luego en la descripción le ponen. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor. Oye, Gracias, Señor Jesús, por tantas bendiciones. Es un cuarentón es... de... En una trocona, ¿no, Señor Jesús? ¡Ay, güey! ¡Ah, te la bañaste, güey! ¡Ay, güey! Me voy, Morís. Me, Me voy. ¡No, güey! Ah, ese, ese, ese compa sí se pasó de lanza, güey. ¡No manches! ¿Qué tanto tiene que contar ese güey? Dice Miguel, el tamaño del regalo es el tamaño del pecado. Exactamente. Güey, <laughs> ah, ese ramo buchón se pasó de lanza, güey. Sí. ¿Cuántas rosas son? Son más de 100 sin pedos. Sin problema. No, 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 eso sí está mal, güey. Güey, <laughs> ni en las bodas hay tantas rosas, güey. <laughs> no, a ver, vamos al último min ah, Vamos. Dice Miguel Paz 99, mi pareja gasta demasiado, no sé qué hacer. Este es un punto importante, hay que platicar con nuestra pareja. Sí. A ver, mi reina, no podemos estar gastando tanto. Mira, estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos, este es el ahorro que queremos generar, estas son las inversiones que hay que hacer, estas son las metas que hay que ir aportando. Perdón, mi reina, no podemos estar gastando así nada más. Muchas veces que alguien esté gastando de más es por desconocimiento de la situación financiera de la pareja. Uh -huh. Cuando hacemos que la otra persona conozca nuestro contexto, puede modificar sus comportamientos, sus hábitos, claro, si está en su voluntad querer cambiar, claro. es pues, algo importante dentro de una pareja. La comunicación y sobre todo el saber dónde estamos parados financieramente nos va a ayudar pues a que podamos modificar nuestros hábitos. Claro. Dice Lisbeth, debemos regalar experiencias. Por ejemplo, un masaje en un spa. Las flores son buen detalle, pero se acaban. Y las experiencias las guardas para siempre. ¿Qué prefieres, un ramo buchón o un viaje a Europa? Viaje a Europa. Viaje a Europa. Como Starbucks, puras experiencias. <laughs> Fue chiste para los de marketing nomás. Chingao, güey. Dice, si es verdad, cuando te dan un mega regalo, en su mayoría es cuando te piden perdón. Gente, se nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Denle like al canal. Suscríbanse para que estén aquí al pendientes el billetazo todos los martes y jueves. Ya saben, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México y seguimos hablando de billete. Importante, Maurice. Que le den click ahí a ese botón de like, de me gusta, porque eso nos ayuda mucho a nosotros. Sí, es cierto. Y al de suscribirse. Eso. Gente. Ahí ahorita que están viendo el video, les aparece ahí abajito la palomita. Denle like. Nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Y desde luego que suscribanse al canal. Agradecemos a Casa de Bolsa Finamex por impulsar financieramente a las parejas de México. Gracias, Casa de Bolsa Finamex. Gente, nos y, vemos. Y mañana, bonito Mañana, chismecito. Chismecito financiero. Mañana, nuevo episodio de Dimes y Billetes. Quiz financiero en pareja con Farid y Jessica. No se lo pierdan. Y el jueves, nos vemos por aquí. Vamos a estar hablando de las deudas. Perdón, no de las deudas. De los divorcios millonarios más sí. interesantes. No se lo pierdan. Nos vemos por aquí mismo. El jueves a las seis de la tarde. Tiempo del Centro de México. Abrazo para todos. Disfrute. Disfrute con su pareja. Si está soltero, disfrute con sus seres queridos. También es bonito disfrutar. Y mire, aproveche. Disfrute también, que no va a gastar. Aparte, Le mando un fuerte abrazo. Estar soltera está de moda, Moritz. Porque estar soltera está de moda. Que esté muy bien. Bye, bye.